Nos encontramos con el doctor Ricardo Novo Olivares, quien es coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y además se desempeña como académico e investigador del mismo. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Es para nosotros un placer poder tenerlo en esta entrevista de voces del CITER. ¿Le parece si empezamos por platicar un poco sobre su formación profesional? Desde luego que sí. Yo soy licenciado en Sociología Política con la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Posteriormente hice un posgrado, una maestría en desarrollo regional y un doctorado en desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala. Eh, llevo ya 25 años de académico universitario y finalmente he estado analizando diferentes problemas del desarrollo de nuestro país. Entendemos que actualmente usted tiene alguna línea de investigación. Si es así, ¿en su casa está desarrollando algún proyecto? Bueno, en efecto, actualmente estamos trabajando en una línea de investigación que tiene que ver sobre el cambio de régimen y sistemas de partidos en México y América Latina. Eh, la idea básicamente es poder estudiar qué ocurre con el poder, qué ocurre con el territorio y qué ocurre también con los procesos políticos electorales, particularmente a través de dos categorías. Una, lo que ocurre con el cambio de régimen político o qué es el régimen político. Y la segunda es los cambios en el sistema de partidos políticos en México y América Latina. Nos interesa analizar qué ocurrió con el asunto de la transición, qué ocurrió con el asunto de los cambios en el sistema de partido predominante hegemónico, ahora un sistema de partidos competitivos, y desde luego lo que implica la discusión sobre el poder político en México y en América Latina. Este ha generado un proyecto de investigación, un proyecto para el doctorado en estudios territoriales, donde particularmente... Hemos creado un grupo de investigación que tiene que ver precisamente con analizar los cambios en, en, en los regímenes políticos, lo que ocurre con el asunto de los procesos políticos electorales y también lo que ocurre con eh, el asunto de equidad de género, porque es parte también de las discusiones que estamos teniendo con este grupo de investigación. Eh, esto ha permitido que tengamos diferentes eh, productos de investigación, particularmente... Con algunas temáticas que nos interesan, el tema de la alternancia, el tema del financiamiento, el tema de gobiernos divididos y los grupos de poder son parte de las investigaciones que estamos realizando en el marco de, esta, de este grupo de investigación y de esta línea de investigación en particular. Sabemos que una de las actividades más importantes del centro es precisamente la investigación. A raíz de estas investigaciones que usted ha realizado, platíquenos sobre las publicaciones que ha realizado Timón. Eh, han sido varias, estamos participando en diferentes proyectos editoriales, eh, particularmente en el 2018 hicimos un estudio sobre uno de los investigadores más importantes del centro de investigación, el doctor Jaime Ornelas, que ha sido un destacado académico a nivel nacional e internacional, y de ahí publicamos un documento que se llama Jaime Ornelas, científico y profesor, este, luchador social de su tiempo, y ahí participamos como coordinadores junto con la doctora Magdalena San Bautista, y eh, publicamos un capítulo al interior de este, de este libro, y con la idea fundamental de que la gente conozca la historia de este académico destacado. En particular, nos centramos en un trabajo sobre el análisis político que ha hecho este investigador, y bueno, ahí está la publicación. Posterior a ello, eh, en este 2020, estamos eh, eh, publicando un libro con el Instituto Nacional Electoral. Este libro se llama Cultura Democrática y Comportamiento Electoral en Tlaxcala. Ahí lo estamos coordinando tanto la doctora Magdalena Sanz como su servidor. Y ahí tenemos dos capítulos del libro. Uno que tiene que ver sobre un estudio de los millennials en el estado de Tlaxcala y su participación política electoral. Y también un análisis del comportamiento electoral que se hace con el maestro Neil Linares Méndez en la idea de discutir qué pasa con la participación ciudadana y cómo se puede vincular a la democracia en nuestro país. Esta digamos que es la obra... En este momento tenemos ya en Puerta, que se está analizando y dictaminando por parte del Instituto Nacional Electoral, y se han congregado diferentes estudiosos de la política en Tlaxcala y en Puebla. Y que seguramente, si esto ocurre, será un, un libro bastante interesante e importante eh, para discutir qué pasa en los estados como Tlaxcala en materia de procesos políticos electorales. Eh, también tenemos ya ahorita un compromiso editorial con la Universidad Veracruzana. Donde vamos a realizar un trabajo de investigación que trata de documentar qué ha ocurrido con la cuarta transformación en México, a partir de los nuevos proyectos y visiones del, del actual presidente de la República. Y la idea es poder discutir regionalmente el aporte de la 4T a la política, a las políticas públicas y a otros elementos. Eh, también en su momento publicamos en la revista eh, Contraste Regional, que por cierto estoy como director de este proyecto editorial, un documento sobre el, el planteamiento de López Obrador, una reseña del libro y que trata de documentar que han escrito algunos autores sobre la participación de este presidente. Y bueno, también es un proyecto editorial muy importante del grupo de investigación y particularmente de, de su servidor. Entonces, hemos estado colaborando en diferentes proyectos de investigación. Y que la idea básicamente pues, es documentar qué ocurre con el régimen político en, en, en Tlaxcala y en el país, y como comentaba yo hace un momento, en América Latina. Eh, también, quizás convenga eh, plantear que, como parte también de los productos de investigación, se están obteniendo algunas tesis de maestría, y que estas, evidentemente, pues, muestran algunos eh, nuevos escenarios o nuevos eh, hallazgos que tienen que ver con la política. Particularmente estamos trabajando sobre una tesis que tiene que ver con el cambio del sistema de partidos políticos en México y la hegemonía. Eh, también estamos trabajando uno que tiene que ver sobre financiamiento y el asunto de la fiscalización en los partidos políticos. Y otro más que tiene que ver con la participación de la mujer en los ayuntamientos en Tlaxcala. Estas son tesis de maestría y, aunado a ello, hay tesis de doctorado que también se están desarrollando. Eh, hay tres, particularmente una que tiene que ver con la tendencia en Tlaxcala, particularmente del periodo de 1990 y 1998 al 2018, eh, otra que tiene que ver con los gobiernos divididos, particularmente en ese mismo periodo del año de 1998 al 2018, y un trabajo que tiene que ver con el asunto de los, la conformación de grupos de poder en el estado de Tlaxcala, eh, haciendo un análisis prácticamente de más de 50 años de esta revisión. Este, ahora se ha sumado un nuevo trabajo de investigación que tiene que ver con la transición de un movimiento social en Colombia hacia un partido político y estamos tratando de entender los cambios de, de régimen político en Colombia, en Sudamérica y cómo los movimientos sociales también se fueron articulando a estas nuevas realidades políticas. Y bueno, de ahí saldrá una tesis que tiene que ver con eh, Sudamérica, que es parte también de los compromisos que tenemos, de, de tratar de entender qué ha ocurrido. En, en América Latina eh, en los últimos tiempos. Eh, plantear que en este momento estamos creando un grupo de investigación que se llama Democracia y Procesos Políticos Territoriales. Eh, la idea es que este se convierta en un cuerpo académico y que pueda integrar un trabajo colegiado. Eh, en ese sentido, eh, creemos que esto puede ser muy importante para la vida colegiada y esta idea ha empezado a dar algunos frutos. Por ejemplo, ahora estamos participando en una red. De trabajo colaborativo con otros grupos académicos, particularmente con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vamos a tener próximamente un coloquio de resultados de investigación. Eh, también ocurre eh, que eh, se están generando algunas otras actividades, les decíamos hace un momento con la Universidad Veracruzana, y la Universidad Veracruzana intenta, junto con nosotros, eh, pues discutir de manera articulada, colegiada, el trabajo de investigación de los análisis políticos, de los sistemas políticos, de los regímenes políticos y demás. Entonces, confiamos en que esta postulación para cuerpo académico sea este, aceptada por la Secretaría de Educación Pública y que desde luego acompañe a lo que se ha ido haciendo en la Autónoma de Tlaxcala eh, y se sume a los cuerpos académicos que hay en el CISDER. Y por otra parte, eh, también comentar... Que hemos obtenido el conocimiento de perfil ProDep, y que esto nos permite, pues, eh, garantizar eh, que estamos teniendo la, las actividades de un profesor de tiempo completo en nuestra universidad, que implica docencia, investigación, gestión y tutoría, y eso también que consideramos que puede ir contribuyendo al trabajo de investigación que estamos haciendo cotidianamente. Entonces, hay un conjunto de cosas que estamos eh, trabajando, y la idea es que esto pues, vaya generando mayor aporte mayor hallazgo al análisis de la política, al análisis de los regímenes políticos y otros elementos que estamos trabajando. Pues muchas felicidades. Este es uno de los perfiles que se tienen en el centro de investigaciones interdisciplinarias sobre desarrollo regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias. Gracias a usted, muy amable, muy gentil.